les doy la bienvenida a Educación Inicial. Gracias por acompañarnos. Me da gusto saludarte una vez más, Evelyn, ¿cómo estás? Hola, Adriana. Muy bien, me encuentro de maravilla. Espero que allá en casa estén muy bien. Y para seguir cuidando de nuestra salud, veamos el mensaje que nuestro amigo Ajolisto nos preparó. ¡Claro, vamos a verlo! ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de 1.5 metros entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Gracias por el mensaje, Ajolisto. El día de hoy hablaremos de los berrinches y el rol de los adultos ante las rabietas. Estoy segura de que en casa se verán muy identificados con el tema, pues tal vez durante el confinamiento los berrinches han aumentado. Quizás ustedes han observado que en estos tiempos el cambio de rutina y actividades han modificado la conducta de su hija o hijo. También es importante... Evelyn, ¿escuchas ese llanto? ¿Allá en casa lo escuchan? ¡Ay! ¿Dónde está mi juguete? ¡Quiero mi juguete! ¿Qué te pasa? ¿Por qué gritas? ¡Hola! ¡Hola! Estamos grabando un programa de Aprende en Casa. ¿Te gustaría saludar a las personas que te están viendo? ¿Quieres presentarte? Sí, déjame seco mis lágrimas. Uh-huh. Hola, mi nombre es Tito. ¿Ustedes han visto mi juguete? No, pero podemos ayudarte. ¿Cómo es? Es un oso azul, así chiquito. Lo quiero mucho y quiero jugar con él. Tranquilo. A ver, Tito, respira. Respira. Ah, eso. Ahora, dinos, ¿dónde fue la última vez que lo viste? ¡No sé! Si cuidas o educas a niñas y niños en edad inicial, seguramente has vivido en más de una ocasión los famosos berrinches. Ya sea que la niña o el niño llore, grite, esté poco tolerante, sea desafiante, aviente cosas o se deje caer al suelo, no siempre es fácil manejarlo. ¡Mira! ¡Encontré tu juguete! ¡Ay, qué bien! ¡Besito! ¡Ya todo está bien! Hablarle o estar presente mientras se desahoga es una manera de educar en valores, pues le transmites que entiende su molestia. Entiendo que llores y entiendo que grites, pero si me cuentas qué te pasa, ¿te puedo ayudar? Es posible que en ocasiones los padres de familia se sientan molestos e impotentes ante una conducta como esta. A mí me ha tocado ver con amigos o en la calle incluso cómo las niñas o niños hacen berrinches y los padres mueren de vergüenza. Algunas veces cumplen sus peticiones, otros reaccionan agresivamente golpeándoles o gritándoles, pero lo más común que he visto es que los ignoren. Yo también le pido llorando a mi mamá lo que quiero. Una vez me pegué en la cabeza porque me aventé hacia atrás así. Pero ya no lo hago porque, ¿qué creen? ¿Qué? Ya soy grande.
tienes mucha razón. En ocasiones las niñas y los niños hacen lo mismo que tú, porque están experimentando emociones. Ahora vamos a llevarte con tu familia, ¿te parece? ¡Ay, gracias por encontrar mi juguete! Ya quiero ir con mi familia. Pues vamos. Y mientras nosotros llevamos a Tito con su familia, les invitamos a ver a estas niñas y niños que, igual que él, están viviendo esta etapa de su desarrollo. ¿Quieres invitarlos? ¡Sí, vamos! Las niñas y los niños están experimentando sus sentimientos. Y en la etapa de 1 a los 3 años es normal que presenten berrinches. Así es, Adriana. Las madres y los padres que estaban acostumbrados a un bebé que aceptaba casi todo pasivamente, se ven ahora frente a una niña o un niño con voluntad propia, lista o listo para hacer un berrinche, lo cual es parte fundamental de su desarrollo. Ahora vamos a escuchar lo que don Leopoldo nos tiene que contar al respecto. Vamos a verlo. Hola, ¿qué tal? Yo soy don Leopoldo. Sí. Y fíjense que les quiero platicar que el otro día me entraron unas ganas de hacer un mole de olla. Pero tremebunda, ¿sí? Y dije, bueno, con permiso, me voy al mercado. Y ahí andaba yo, comprando los elotitos, los guijotes, los chiles, la carne. Y de pronto escucho unos gritos. ¡No, hombre! Yo creí que era un espectro de veras. Y volteo y veo ahí en el pasillo a un chamaco. Pero privado, ¿eh? Haciendo un berrinche de aquellos. Estaba, pero trastornado, ¿no? Y la señora, o sea, su mamá, andaba, pero terriblemente avergonzada. Y nos volteaba a ver así como... ¡Ay, ay, 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 ay! Y a mí lo que me enojó muchísimo era la mirada de los otros que andaban por ahí en el mercado así. Y es que creo que es importante hablar de los berrinches, ¿no? Porque luego la gente pues, se cree que los papás o las mamás no controlan bien a sus hijos. Y pues es que no hay que controlarlos, ¿verdad? Yo me acuerdo en mis tiempos pues, uno no hacía berrinches porque mi hombre nomás con la mirada... terrible que le lanzaban uno, ya le daba miedo. O te amenazaban con la cuchara de palo. No, 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 no. Eso no se hace. Y es que los berrinches significan algo. No hay por qué ignorar al chamaco o a la chamaca, o amenazarlos, o darles un tiempo fuera. Porque nosotros los adultos pues, necesitamos acompañarlos. Es decir, ayudarlos a entender que lo que están sintiendo, un berrinche, pues no significa... que quieran conseguir algo o desobedecernos. Más bien es la respuesta de los niños y las niñas ante una explosión de sensaciones que no saben expresar de otra manera. Entonces, si un adulto que está viendo eso, pues en lugar de sentirse avergonzado por el qué dirán las personas, pues mejor será percatarnos sobre los sentimientos que están detrás de ese comportamiento. Pues el adulto es uno, ¿verdad? No hay que perder el control, hay que brindar amor y paciencia, aunque establezcamos límites, ¿verdad? Bueno, los invitaría a comer mole de olla, pero me lo acabé todo. Hombre, es que yo, cuando me entra el hambre, barro con todo. Gracias, don Leopoldo, tiene mucha razón. Y para profundizar en el tema, un especialista de un centro de atención infantil nos habla al respecto. Hoy vamos a hablar sobre berrinches. Los berrinches forman una parte natural del desarrollo infantil. Son una forma de expresión a través de la cual el niño intenta decirnos que algo necesita. Se comienzan a manifestar a partir del año de edad y pueden llegar hasta los 4 años. Ocurren porque los niños tienen necesidad de explorar y aún sus habilidades motrices y de lenguaje no están completas y al no poder hacer o decir algo se sienten frustrados, enojados, molestos y estresados y por eso se genera un berrinche. También puede ser que no puedan decirnos que se sienten cansados, que tienen hambre, que quieren que los escuchemos o los acompañemos o que estén reaccionando al estrés de los adultos, a la
cambio que puedan estar sintiendo de sus rutinas, a la llegada de un hermanito, a la muerte de un familiar, o bien que los límites no sean claros en casa, que sean muy exigentes o que también se les deje hacer todo lo que quieran. Lo que podemos hacer es guardar la calma y respirar, verificar que mi pequeño no esté enfermo, ver qué detonó el berrinche, ofrecerle opciones. Bien, podemos distraerlo con algo más interesante, evitar darle sermones o hacerle reproches de su conducta. También, si el berrinche es muy agitado, buscar un lugar seguro y esperar a que se calme para después hablar. Y si su berrinche es por tener algo, por favor, no cedas, mantente firme y tranquilo. Espero que estas sugerencias les sirvan. Hasta pronto. Algunas veces no nos percatamos de los sentimientos que están detrás de los berrinches y rabietas de las niñas y los niños. He visto que las respuestas más comunes de los adultos ante los berrinches son ignorarlos, amenazarles, criticarles, castigarles o incluso mandarles un tiempo fuera. Es verdad. Eso es común en los adultos ante un berrinche, pero este tipo de respuestas incrementarán los sentimientos de angustia y ansiedad de la niña o el niño, lo que provoca una dinámica negativa e incrementa la presencia y permanencia posterior de los berrinches. Castigar, golpear o gritar puede tener resultados inmediatos, pero a futuro las niñas y los niños tendrán dificultad para expresar adecuadamente sus emociones, desarrollar su autonomía y responsabilidad, manejar situaciones conflictivas, desarrollar relaciones cercanas y empáticas y tendrán poca energía o disposición para aprender. Así es, Adriana. Esto repercute en las niñas y los niños. Por eso, el adulto debe tener tolerancia en todo momento y actuar con calma. Es difícil, pero si se va reforzando llevándola a la práctica, en verdad lo lograrán. Para ampliar esta información, los invitamos a ver la siguiente cápsula. ¡Tomen nota! Ser padres y madres no es sencillo. A veces perdemos la paciencia y en esos momentos hay que tratarnos con bondad. Primero pausa, respira y reconoce que es un momento difícil. Practica parar por un par de minutos. Nota cómo se siente tu cuerpo y qué estás pensando. Puedes reconocer, esto duele, estoy estresado. Segundo, recuerda que no estás solo. No eres el único que se ha sentido así. Ser padres es un reto y estos momentos son parte de la vida. Tercero, sé bondadoso contigo. Piensa en algo que le dirías a un buen amigo. Por ejemplo, tú has superado situaciones difíciles. También puedes con esta. Después de la pausa, si heriste los sentimientos de tu hijo o de alguien más, puedes disculparte. Ser bondadoso no significa que podamos cometer faltas o lastimar a otros, ni tampoco permitir que abusen de nosotros. Lo que implica es cuidarte, poner límites, protegerte a ti y a tus hijos y pedir ayuda cuando sea necesario. Como adultos, cultivar la empatía es tratar de ver el mundo desde el punto de vista de los niños y hacerles notar nuestro cariño. Para esto, imagina lo que piensa tu hijo o hija, especialmente durante los momentos difíciles. Recuerda, ella es pequeña, pero sus emociones son tan válidas como las mías. Descifra sus mensajes. Obsérvalo y aprende a interpretar sus señales. Si está empezando a hablar, ayúdale a encontrar las palabras para expresarse y atiende su necesidad. Reconoce y celebra sus fortalezas, habilidades y capacidad para aprender. Cada niño o niña es especial. Celebra sus logros. Así se fortalece su autoestima y la confianza en que puede lograr sus metas. Usa las tareas cotidianas para conectar y expresar cariño. Es fácil distraerse con la rutina diaria. Mantente presente y míralo a los ojos mientras lo alimentas o te dice algo. Date tiempo para abrazarlo cuando comparten tiempo juntos. Establece límites y sé consistente con ellos. Es más probable que tu hijo te escuche y coopere si lo miras a los ojos y le explicas lo que vas a hacer, lo que esperas que haga y por qué es importante. La violencia nunca es el camino.
los insultos y los golpes rompen el vínculo con tus hijos. Los niños y niñas que son tratados con violencia crecen con miedo o rencor o con ambos. Escuchar es una de las habilidades más importantes para crear y fortalecer vínculos sanos. La escucha atenta implica dar toda nuestra atención a la persona que habla. Evita las distracciones como el teléfono celular o pensar en los pendientes por resolver. Cuando te hablen, escucha atentamente y dispón un poco de atención a identificar si juzgas lo que escuchas, si tienes el impulso de interrumpir o cualquier otra cosa. Toma conciencia de ello, déjalo pasar y regresa tu atención a quien te habla. Y para saber cómo practicar un habla atenta, puedes consultar la guía para padres y madres, el desarrollo socioemocional, la base del bienestar. Soy Emiliana Rodríguez y deseo que al poner en práctica estas acciones, transformes la relación con tu bebé y con los demás. La información que nos dan los especialistas siempre es de gran ayuda. Cualquiera que sea la alternativa para manejar los berrinches, siempre se debe considerar las características y el entorno de la niña o el niño. Y sobre todo, nunca dañar la integridad y la relación en que tienes con ella o él. Ten presente que el adulto eres tú y no es conveniente que pierdas el control. A veces un abrazo es la mejor estrategia para que las niñas y los niños se sientan contenidos. A continuación, te proponemos algunas recomendaciones que puedes realizar ante un berrinche. Sé paciente y mantén la calma, pues al enojarte, sus reacciones pueden empeorar. Enfoca su atención en otra actividad y comenta sobre algo diferente si el berrinche apenas empieza. Permite que llore o se exprese a su manera hasta que pase el berrinche. Muévele a un lugar seguro en donde puedas acompañarle. Si ves que hay algo de riesgo en que se lastime o dañe a alguien. Quédate cerca de él o de ella hasta que el berrinche pase. Ayúdalo a reconocer sus sentimientos, identificando cómo se siente. Hazle sentir que estarás a su lado con aceptación. No le des premios para detener los berrinches, pues puede creer que esta es una manera de obtener algo. Si crees que estás a punto de perder el control y la niña o el niño está seguro, dile que lo dejarás por un momento y regresarás pronto para ver cómo está. Pero, ¿cómo debemos los adultos mostrarnos al terminar el berrinche de tu hija o hijo? Evita avergonzarles, castigarles, decirles que no los quieres o poner algún sobrenombre ante la conducta que está presentando. Y ya que esté más tranquila o tranquilo, de manera amorosa, acércate con palabras suaves y obtén su mirada o su sonrisa. Permítele relajarse. Observa cuáles son las actividades placenteras que la o lo ayudan a tranquilizarse después de una situación estresante y ofrécele alguna otra alternativa. Como hemos mencionado, no es sencillo, pero si se practica, lograrán cambio de actitudes en sus hijas e hijos. A través de estas respuestas, les mostrarás a tu hija o hijo que lo aceptas, lo comprendes y lo apoyas en situaciones difíciles. Podrá desarrollar su capacidad para recuperarse de una crisis emocional. Otras actividades que ayudan mucho a recobrar la calma es cantar y jugar. ¡Claro! Vamos a ver a la profesora Viola Orozco Martínez, agente educativo de un centro de atención infantil, quien nos comparte una canción y juego para la contención de las niñas y los niños. ¡Vamos a verlo! ¡Hola! ¿Cómo estás? Hoy jugaremos con las manos. A ver, ¿las tuyas? ¡Enséñamelas! ¡Ay, qué grandes! ¡Mueve tus dedos! ¡Ah, muy bien! ¿Ya estás listo? Vamos a cantar. Saco una manito, la hago bailar. La cierro, la abro, la vuelvo a guardar. Saco otra manito, la hago bailar. La cierro, la abro, la vuelvo a guardar. Saco las dos manitos, las hago bailar. La cierro, las abro, las vuelvo a guardar. ¿Te gustó?
Muy bien. Hoy contaremos historias con las manos. Hay dos cuentos muy especiales que quiero contarte. ¿Ya estás listo? Muy bien. Ahora sí, oídos atentos y ojos bien abiertos. Si mis manos se miraran, se querrían mucho más. Se darían un besito y se irían a pasear. Pero una de mis manos, yo no sé qué le pasó. De repente dio un salto y a la otra le pegó. Se pelearon un buen rato hasta que una se cansó. Prometió no pelear nunca y a la otra abrazó. ¡Muy bien! ¿Qué te parece si ahora la cantamos? ¿Estás listo? Si mis manos se miraran, se querrían mucho más. Se darían un besito y se irían a pasear. Pero una de mis manos, yo no sé qué le pasó. De repente dio un salto y a la otra le pegó. Se pelearon por un rato hasta que una se cansó. Prometió no pelear nunca y a la otra abrazó. ¡Bravo! Muy bien. ¿Te ha gustado? Bueno, bien atento. Porque ahora sigue un cuento muy especial. ¿Ya estás listo? Muy bien. Este dedito se encontró un huevito. Este lo partió. Este lo echó al sartén. Este le echó sal. Y este gordinflón se lo comió. ¡Nom, nom, 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 nom! Bueno, ya se terminó el juego de las manos, pero no te preocupes, nos vamos a ver pronto. ¡Adiós! ¡Qué divertida manera de ofrecer a las niñas y a los niños otra alternativa ante una situación de berrinches! ¿Te gustó, Adriana? Sí, sí me gustó. Pues te tengo otra propuesta que nos ayudará a relajarnos de forma divertida. Vamos a jugar al muñeco de nieve. ¿Me acompañan? Oh, ¡qué padre! ¿Cómo se juega? Cuéntanos. Les explico. Vamos a imaginar que somos un muñeco de nieve y que vivimos en el Polo Norte. ¿Me ayudas? ¿Sí? Gracias. Me pongo de pie, ¿verdad? Ya me puse de pie, así que si no era así, pues bueno. Vamos a ir a conocer la playa. ¿Me acompañan? ¡Perfecto! Damos un paso y vamos llegando a la playa. Pero el sol nos empieza a derretir la cabeza. ¡Casi llegamos, Adriana! Damos otro paso y se nos empiezan a derretir los hombros. Ya casi tocas el mar. Da otro paso y nos derretimos. Muy bien, Adriana. Ay, me encantó cómo poco a poco el cuerpo va liberándose de esa energía negativa. Recuerden que la compañía del adulto debe estar en todo momento conteniendo afectivamente para que las niñas y los niños adquieran de nuevo su estabilidad emocional. Así es. Mientras las niñas y los niños crecen y van madurando, aprenderán a expresar de manera diferente sus emociones.
se volverán más autónomos y comprenderán mejor su entorno físico y social. Y ahora es momento de disfrutar un cuento. ¡Acompáñenos! ¡Vamos a verlo! Hoy leeremos Los pájaros, una versión de Germán Zulo. Algunos días son diferentes. Que podrían ser parecidos a los demás. Y sin embargo, poseen algo que los otros no tienen. Apenas un pequeño detalle, tan diminuto que podría pasar inadvertido. Porque los pequeños detalles no están hechos para ser advertidos, están hechos para ser descubiertos. Y cuando dedicamos un tiempo a buscarlos, aparecen aquí o allá, casi imperceptibles, pero tan presentes que se vuelven inmensos. Los pequeños detalles son auténticos tesoros. Tan solo uno basta para enriquecer el instante que pasa y cambiar el mundo. Algunos días son diferentes. Días que podrían ser parecidos a los demás. Y sin embargo, poseen algo que los otros no tienen. ¡Qué hermoso cuento! El día de hoy aprendimos mucho. Muchas gracias, Evelyn. Gracias a ti, Adriana. Gracias a todos allá en casa. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Hasta aquí terminamos con Berrinches de Educación Inicial y continuamos con Educación Preescolar. ¡Hasta pronto! Pero antes, ha llegado el momento de movernos con la siguiente pausa activa. ¡Muévete! Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Vamos a trabajar un ejercicio de coordinación que se llama caperuza. Vamos a levantar nuestra pierna derecha y la mano derecha igual y al mismo tiempo vamos a elevar talón del pie contrario. Izquierda y elevamos talón. Derecha y elevamos talón. Ahí está. Bien. Un poco de equilibrio se necesita y coordinación. ¿Van? Una más. Nada más, acuérdate, levas rodilla y la mano del mismo pie. Bien, bien. Nos ponemos en posición y elevamos rodilla derecha, mano derecha. Muy bien, izquierda. Muy bien. Hago un poco más despacio para que puedas levantar rodilla y mano derecha. Al mismo tiempo, elevando el talón del pie contrario. Bien. Haz una coordinación. Trata de mantener un poco el equilibrio. Apoya eso con tu otra mano. De tal manera que te puedas sentir a gusto. Si tienes alguna duda, contáctanos. Página web sep.gob.mx. Correo. buzon.escolar@nube.sep.gob.mx. Facebook @sepmx. Twitter @sep-mx. YouTube canal sep. Instagram @sepmx. Teléfonos Educatel 800-288-6688 y 800-734-7376. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.sep.gob.mx.